Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante una semana que empezó con una agresión verbal y física contra los obispos de la Conferencia Episcopal en la Basílica de Diriamba y terminó con el ataque a balazos contra los refugiados en otra iglesia, la de Jesús de la Divina Misericordia en Vía Fontana, durante un asedio militar que duró 15 horas. Los nicaragüenses y el mundo entero hemos sido testigos de la brutalidad de un régimen que solo se sostiene en el poder por la fuerza y que no se detiene en atacar y profanar iglesias y en ocupar militarmente la Universidad Nacional cuya autonomía están intentando rescatar los estudiantes. La escalada represiva incluye también la detención arbitraria de centenares de personas, la criminalización de la protesta cívica y el encarcelamiento de líderes de la alianza cívica como el dirigente campesino Medardo Mairena. Pero al escalarse la represión, también hemos sido testigos de cómo los tiempos políticos para la permanencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el poder se han reducido drásticamente y de forma irreversible. A estas alturas, con el baño de sangre que Ortega le ha impuesto al pueblo de Nicaragua, nadie, ni siquiera los partidarios del Partido Frente Sandinista, consideran que sea viable que Ortega se pueda mantener en el poder hasta la fecha de las elecciones anticipadas. Primero se agotó su tiempo para llegar hasta 2021, pero con el agravamiento de la represión... Tampoco tiene alguna viabilidad política la permanencia de Ortega hasta marzo de 2019. Desde hace mucho tiempo, Ortega dejó de ser el presidente de todos los nicaragüenses. Y este viernes en Masaya se comprobó que mientras los ciudadanos le cerraron las puertas de sus casas a la caravana militar en el cuartel de Masaya, Ortega fue proclamado como el presidente de la policía y los paramilitares, que son la misma cosa, y como el jefe supremo de la represión. Y la represión está generando algo mucho más poderoso que el miedo y el terror, y es la demanda de justicia y la convicción de que Ortega y la cúpula represora también serán procesados por sus crímenes y sometidos ante la justicia por tribunales internacionales, porque en la Nicaragua post-Ortega no puede haber amnistía para nadie, y menos aún para los responsables de crímenes de lesa humanidad como el que se ha cometido en los últimos tres meses. Esta semana los obispos de la Iglesia Católica emitieron un trascendental mensaje pastoral en el que constatan la gravedad del recrudecimiento de la represión y los ataques a la Iglesia y convocan a un día de ayuno el viernes 20 de julio en un acto de desagravio por lo que llaman las profana profanaciones realizadas en los últimos meses contra Dios. Los obispos llaman a los policías, a los militares y demás empleados públicos y a quienes su conciencia les está indicando no seguir apoyando directa o indirectamente todas estas situaciones desde el gobierno o partido de gobierno para que reflexionen seriamente sobre la grave y urgente situación histórica que vivimos y tomen las decisiones que su conciencia les dicte y se comprometan a defender la vida la verdad y la justicia les recordamos dicen los obispos que a nivel de conciencia nadie está obligado a cumplir una orden que vaya en contra de los diez mandamientos de la ley de dios particularmente no matarás Después de casi 90 días de protesta cívica, la revolución pacífica está entrando en una etapa de resolución. Es un momento de definiciones para los policías que no tienen ningún compromiso con la cúpula partidaria y corrupta de esa institución y que pueden contribuir a que cese la represión. Y también esta será la hora de la verdad. Para los sandinistas que quieren asegurar el futuro del FSLN, fuera del control de la pareja presidencial que tiene las manos manchadas de sangre, ellos también deben ser parte de una solución nacional que pasa por la salida de Ortega, el cese de la matanza y la convocatoria a reformas democráticas y elecciones anticipadas. Vamos a una pausa y regresamos con la respuesta de la población a la campaña de terror las marchas de protesta, el paro nacional de 24 horas y las caravanas de solidaridad.